Hola a todos y todas, soy en una review. Este es el tercer libro de Harry Potter, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J.K. Rowling. Tiene 359 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, igual que en las dos primeras partes de la serie, Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio Hogwarts de Magia. Tras haber cumplido los 13 años, solo y lejos de sus amigos, Harley se pelea con su, bigotida con su bigotuda tía March, a la que convierte en globo y debe huir en un autobús mágico. Mientras tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos que fue cómplice del horror del mor y que parece dispuesto a borrar a Harley del mapa. Y por si esto fuera poco, Harley deberá enfrentarse también a los terribles monstruos, los Dementores. Seres abominables, capaces de robarle la felicidad a los magos y de eliminar todo recuerdo el hermoso de aquellos que os han mirado. Lo que ninguno de estos malvados personajes sabe es que Harry, con la ayuda de sus fieles amigos, Ronnie y Hermione, es capaz de todo y mucho más. Bueno, a mí es un libro que conforme me voy adentrando en la saga me va a gustar nada más. Quizás es porque los personajes van creciendo y van madurando poco a poco, no como en el primer libro que me pareció aburridísimo, la verdad. Pero aquí quizás hay mucha más acción, hay como varios frentes abiertos, lo que le da mucha más intriga al libro y eso que es bastante cortito. Pero bueno, también vemos cómo intentarán ayudar a su amigo Hagrid con un problema que tiene con un hipogrifo que creo que ya pasó en el segundo libro, lo del hipogrifo, si no me equivoco. Pero bueno, es un libro que me ha encantado. Como os digo, tienen por una parte abierto lo de Sirius Black, por otra parte los de Mentores y por otra parte lo de Hagrid. Es un libro que recomiendo totalmente, eh, porque está muy entretenido, pero habiendo leído los anteriores. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a Me Gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.